Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez with one more time with another video. Today it is blazing hot. We're gonna take this inside, okay? So I'm gonna teach you something, but I'm not gonna tell you just yet. However, I do need to tell you something else. I just can't remember what it is. OMG, huh. Closed caption. Oh yeah, thank you, in the voice. Those of you in Oklahoma, you know who you are. All right, remember, CC button. Around here somewhere, there's the CCCC. Hit it so you can understand what I'm talking about once I switch to Spanish starting now. Hey, what's up, amigo? Aquí Joe Pérez una vez con otro video. En el día de hoy vamos a estar adentro. Está demasiado de muy caliente. Aquí en la Florida Central está 99 grados a las 3 y 15 de la tarde. Así que no vamos a cortar grava, no vamos a hacer cerquillo, no vamos a hacer fertilizante, sino que los voy a llevar dentro del garaje. Vamos a hacer un trabajito que les va a ahorrar energía. Quédense conmigo y ya verán de lo que se trata. Vamos al mambo. Hey, ¿qué tal, amigos? Como les dije anteriormente, está demasiado muy caliente, así que hoy vamos a trabajar dentro. No me referí adentro de la casa, sino que me referí dentro del garaje. En el día de hoy vamos a trabajar con ese monstruo que está ahí. Es nuevo, llevo aquí solamente como unos 8 meses, pero queremos hacer lo que se llama un improvement, queremos mejorar el servicio de ese calentador. Vamos a hacer es que vamos a instalar un reloj, ¿qué le parece? ¿Sí? De la manera que trabaja el calentador es que en esta parte aquí, si ustedes la pueden ver, tiene esta parte aquí. Eso tiene un termómetro ahí dentro y tiene un elemento. Entonces, a la parte de abajo también tiene otro. Cuando uno se baña o cuando uno está lavando ropa o cuando se frega, se lava los platos, ¿no?, en la cocina, lo que está pasando es que una vez que uno consume el agua caliente, se va mezclando con agua nueva, que básicamente es la fría. Entonces se va enfriando dentro del tanque. El termómetro hace que prenda los elementos y entonces así vuelva y empieza a reciclar nuevamente y empieza a calentar el agua. Yo no quiero que eso pase mientras nosotros no estemos aquí, mientras nosotros estamos trabajando. Yo no quiero que eso tampoco pase mientras estamos durmiendo. Entonces yo le voy a instalar este reloj y entonces voy a programarlo para que se prenda por las mañanas. Solamente vamos a decir, por ejemplo, desde 5 a 7 de la mañana para poder ducharnos en la mañana. Y entonces también que se prenda por la tarde, de 5 a 7 por la tarde. Cosa de que venimos para atrás, nos bañamos, cenamos, se lava los platos y entonces así ya se apaga. Eso también se puede prender o se puede apagar automáticamente o manualmente. En el caso mío, voy a utilizar esta pared, que es la pared de cemento, de bloque, la que va exterior. No voy a utilizar esta pared de aquí detrás. Esta pared que está aquí va para dentro de la casa, o sea, es de yeso, lo que se llama drywall. En el caso de que nosotros fuésemos a usar esta, entonces usamos unos anchors, que los venden, por ejemplo, en Lowe's, hasta en Walmart los venden, entonces lo podemos usar aquí. O usamos un dispositivo que se llama un stud finder, o sea, para encontrar la madera que está en la parte de abajo, así lo podemos asegurar a la madera. Pero en el caso mío, vuelvo y repito, lo vamos a hacer en la pared de bloque, así que voy a poner unos plásticos que vienen para poner los tornillos. Ya yo había empezado, lo voy a enseñar ya breve, y entonces unos plastiquitos y los vamos entonces a instalar a la pared para que entonces esto no se mueva. Vamos entonces a proceder a hacer la instalación. Siempre verifique que no haya electricidad. Vamos a usar este probador. Esto lo compré en Harbor Freight, como unos $3 a $4 por ahí. Simplemente apretamos este botón. Si está la presencia de electricidad, esto va a sonar constantemente y la luz roja va a prender. Esto nos deja saber que todavía esto tiene corriente. Tenemos que ir a la caja de fusible y tumbar el fusible, apagarlo, para así evitar que nos electrocutemos. Aquí está el panel.
Voy a abrirlo. Básicamente usted jala esta y abre la puertecita. Entonces estamos buscando el que dice el water heater. Vamos a ver si le puedo dar un close up. Usualmente son los grandes, ver que son dobles. Fíjese que estos son sencillos para los receptáculos, para las luces, etcétera. Pero estos grandes son de 240 y estos son para la estufa, para el water heater, para el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y aquí estamos haciendo, aquí, el water heater. Simplemente usted lo que tiene que hacer es, echa para el lado. Ahora usted lo verifica, ve que todos están apuntando para allá, de este lado, para la derecha. Entonces los que están al lado acá están apuntando para allá, eso quiere decir que están todos prendidos. Pero en este momento, este lo acabo de apagar. Ahora sí podemos bregar con la conexión y entonces no nos electrocutamos. Y simplemente, cuando terminemos, volvemos aquí. Y entonces lo echamos para allá y la prendemos otra vez. En el anterior, ¿verdad? Aquí lo pegué y entonces estaba la luz roja y estaba haciendo un ruido intermitente. Entonces aquí ahora la voy a prender. Ya se prendió una vez y ya no hay más luz intermitente. ¿Okay? Eso quiere decir que la electricidad está desconectada, ya la quitamos. Primero que nada, este cable está un poco corto y no me va a dar. Si lo pongo de esta manera como estaba antes, este cable como tal tendría que ir a la tienda a comprar otro pedazo porque es demasiado muy corto. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a instalar de este lado y entonces este cable que estaba antes en la otra conexión por este lado lo vamos a sacar y lo vamos a conectar por este lado y así nos va a resolver esto. Así que vamos a la obra. Tenemos que sacar esta cablería. We'll be right back.
Ahí está la conexión. Recuérdense que este cable que está aquí estaba en este lado, entonces yo vine y lo cambié y lo puse al revés. Esta es la entrada, o sea, esta es donde entra la corriente de la, desde la caja. Okay. Vamos a ver si lo puedo dar un close up. Ven el cable blanco va juntamente aquí con este jumper. Este jumper le va a dar electricidad al reloj, al timer, ok. Entonces va a tener uno negro y uno negro jumper y uno rojo, o sea, uno vivo y uno tierra, lo que le decimos tierra. No se olviden siempre de las conexiones de tierra, de ground, ok. Ok, ya terminamos con la conexión. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a mover esto para prenderlo. En el caso de que tengamos un problema o hicimos una conexión mal, cuando hagamos esto para allá, o sea, lo prendamos y vuelva y tumbe, como quien dice, vuelve y regrese, eso quiere decir que tenemos un corto, hicimos algo mal, ¿ok? Así que perfecto, listo. Este botoncito que está aquí es el manual. ¿Ves? Se prendió. Ahora volvemos otra vez. Aquí. Y ahí está la corriente. Ok, ya está la instalación completa. Déjeme cerrar esto aquí para mostrarle un momento. A ver. Y aquí viene de la caja de la electricidad, o sea, de la pared. Viene entrando. Como lo hicimos el cambio para la parte de izquierda, y entonces para la parte derecha es la conexión que viene bajando hacia el calentador, que aquí lo instalamos. Ya el calentador está prendiendo, se está calentando el agua. Ahora lo que nos falta entonces es programación. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si ustedes les gustó el video y lo encontró educativo, por favor denle like. No se olvide de suscribirse y darle también a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos videos. Pásela bien, gracias por su sintonía y hasta pronto.